Escuchar voces más amorosas. Y justamente nuestra próxima invitada es una artista que se empezó a expandir y se despliega cada vez más. Y es maravilloso porque lo hace desde el amor. Ella misma se denomina como artista trans sudaca y estamos en comunicación con Susy Shock. Hola, Susy. Hola. ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos perfecto, ¿cómo estás? Perfecto, acá desde la República Separatista de Liniers, al lado de la autopista, buscando un espacio de silencio para comunicarme con ustedes. ¿Cómo va? Muy bien, estoy acá junto a Carlos Márquez y Raúl Varela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Con muchas ganas de charlar un rato con vos. Susy, te estuve escuchando últimamente y hablaste mucho de volver a explicar a la sociedad un montón de cosas que parecía que las habíamos saldado, ¿no? Hay algo hay un fragmento que se está viralizando y yo rescato en la versión completa que es una idea que a mí me... Yo me enamoré en un discurso, en una charla con Claudia Rodríguez, que es una poeta travesti chilena, en función de cuando perdieron el plebiscito en Chile por la nueva constitución. Y Claudia inmediatamente se vino a La Plata y nos encontramos, y en una mesa pública ella dijo, hay que volverlo a hablar todo de nuevo. En ese contexto, ¿no? Decir, a ver, la gente votó en contra de sí misma, la gente... no eligió una constitución que hablaba por los derechos de las diversidades, por los recursos, una constitución que hablaba queriéndonos en algún sentido humanamente a quienes estábamos construyendo ese país. Y a mí me quedó eso de, yo tengo que volver a hablar con mi hermano, no sé si mi hermano me entiende, si sabe por qué la E, si sabe la diferencia entre travesti y trans. Lo que tiene que entender mi hermano, y por eso yo tengo que volver a hablar con él, es que si a mí me persiguen, si a mí me violentan, que me abra la puerta porque mi vida vale. Eso, así textual, es algo que a mí me quedó y que después en los años, porque pasaron esto un par de años, hasta llegar a esta realidad en la Argentina, me volvió a resonar potentemente, ¿no? Desde las razones que sean por las que hemos llegado hasta acá, hay sí un compromiso, entiendo yo, que queremos tomar algunas personas, que es volverlo a explicar todo de nuevo, para encontrar en esa masa crítica que llamamos pueblo, que llamamos ciudadanía, que llamamos vecindad, que llamamos humanidad, a pares. Que por ahí hay algo que no está entendiendo, hay mucho ruido que se puso entre medio, obviamente enormes y mezquinos intereses en el medio para decidir qué es enemigo y qué no, y volver a encontrarnos, ¿no? A explicar con ese tiempo con el que una misma se para frente a los afectos, para decir, mirá, yo me llamo Susy, nombrarme con la A, soy ella, y explicar un montón de cosas que amorosamente cada cual en la propia vida hace con los afectos. Y en todo caso extender esa idea de paciencia pedagógica travesti al resto del mundo. Porque necesitamos pares, porque necesitamos que la mesa crezca, la mesa nueva amorosa de negociación para pensar cómo es un país, cómo vamos a reconstruir después que se vaya esta gente, este país, desde qué lado, con qué bases, tenemos que empezar a pensarlo ya, ¿no? Esa es un poco la idea, nada simple, obviamente. Yo pensaba, cuando te escuchaba, la cantidad de herramientas nuevas que de todas formas hemos tenido para pensar en positivo, ¿no? Pensaba que desde la ley de identidad de género para acá y desde la ley de matrimonio igualitario, la cantidad de herramientas que hemos construido y que tenemos hoy. Sí, a mí me gusta pensar inclusive más allá, ¿no? Digo, desde el regreso de la democracia. No somos las mismas personitas quienes vivimos en este país porque hay algo en lo que profundizamos, ¿no? Que tiene que ver con los derechos humanos. Cuando hablamos de diversidad, ley de identidad de género, estamos hablando de derechos humanos. Entonces, hay algo de todo ese crecimiento que sostenidamente
una parte muy importante de este país sigue creyendo. Y entonces lo que hay que hacer es salir de este momento medio drogui en el que se encuentra toda esa parte que tiene mucha angustia y no sabe por dónde ir, para tomarse esos espacios de reflexión también, ¿no? Nos estamos moviendo en los términos que quieren ellos. Hemos dado un estatus de verdad a toda una cuestión que pasa por las redes, y que no está a la hora de que voy a comprar el medio kilo de pan, o me subo al edificio y saludo al vecino, a la vecina, o cuando se plantea que acá hay cortes de luz y cómo negociamos el único enchufe que queda para que las cuatro heladeras del piso estén. Digo, ahí no están las redes, estamos nosotros, ¿no? Estamos la vecindad, estamos nuestros cuerpecitos con nuestra historia. Entonces, pero hay algo que lo damos por cierto, ¿no? Esa posverdad que se viene diciendo hace tantos años, no es nuevo, parece que es la que comanda finalmente. Entonces, nos enojamos porque hay un sector de las redes que se enoja. Hablamos de libertad cuando escupimos odio, y eso no es libertad, eso es escupir odio. Yo puedo tener mis diferencias, pero claramente, si yo empiezo a decir, y nadie se espantaría, nadie se espanta cuando pasan estas cosas públicamente, pero deberíamos empezar a espantarnos, ¿no? Que la desacreditación humana, del valor humano de la otra persona, es lo que está primando, ¿no? Que es muy distinto a opinar distinto, inclusive confrontar enérgicamente mi posición política, por lo cual yo no participo de este grupo, yo no estoy en este lugar, yo no estoy en ninguna mesa que no tengo ganas de estar. Pero no significa que bastardeando todo el tiempo y complicándole la vida a ese sector, ¿no? Me parece que en ese punto hay algo que es peligroso, porque tiene que ver con el odio. Y es un punto que tenemos que volver a renegociar toda la sociedad. Che, nosotros tuvimos la dictadura, acuérdense, y hay algo de esa amnesia general que no es inocente, que necesitan que entremos como sociedad, porque en esa amnesia todo es más fácil, que nos afanen los recursos, que nos afanen el futuro, que nos endeuden, es mucho más fácil si estamos en este entretenimiento, ¿no?, de odiarnos y de hacer debates que ya fueron saldados por esta sociedad, ¿no? Bienvenido a las nuevas preguntas. Hay que estar abiertos a las nuevas preguntas. Pero no se trata de nada de eso, todo lo contrario. Nos están, la canción de Silva que dice lo mismo con envase nuevo, bueno, algo viejo con envase nuevo, es exactamente lo mismo. Entonces, creo que hay que estar en estas charlas, proponernos desde el arte estas preguntas, propiciar estos espacios de encuentro donde primero nos abracemos, porque la verdad es que la angustia es muy fuerte, la soledad es muy fuerte, y necesitamos estar con pares y tirarnos finalmente de esa cosa amorosa de que también podemos salir de esto desde lo mejor que tenemos. Se habla mucho en lo discursivo y mucho sobre la palabra comunidad, comunidad LGTB, comunidad travesti trans. A mí me gustaría escucharte decir qué es para vos la comunidad travesti trans. La comunidad travesti trans es muy compleja, muy amplia, muy rica, y ni siquiera las nuevas generaciones tienen por qué parecerse a lo que una ha vivido, lo que aún ha sido. Hay algo que es claro, que hablaste de la ley de identidad de género, que fue peleada por una comunidad que tuvo que mirarse, reconocerse, sentirse como seres políticos y seres con valor humano, como para decir, hey, yo existo, esto me hace mal, por acá no es, y encontrar también las formas de crecer, ¿no?, de formarse, de leer, de organizarse, y ahí están y seguirán estando, digamos, como guías esas generaciones de las Loana, de las Diana Zacayán, de Marren Guayar, de Nadia Chazú, de tantas, inclusive tantísimos otros nombres en cada provincia, en cada lugar, que hizo ese trabajo de acobijarnos y construirnos en esa comunidad para sentirnos partes de algo, porque lo primero que hubo que hacer es sanar
una autoestima, que es lo primero que cada ser en este mundo hace. Si no la tengo, la autoestima, la tengo que sanar para pararme frente al mundo y decir yo soy esto y vale lo que soy, ¿no? Póngale en el título que quieran, pero ese es un camino que cualquiera de la que está, está escuchando ahí en esta mesa también lo tiene que hacer, y si no lo hizo, lo tiene que hacer, porque es el camino para constituirse humanamente y después ser parte de una comunidad, una sociedad, de un país, y entregarle eso mejor. Si no, le entregamos el resentimiento, le entregamos lo roto, y ya sabemos cómo nos salen también esos experimentos de darle poder a seres rotos y seres con resentimiento, ¿no? Entonces, digo, la comunidad va variando, va cambiando, se va moviendo, hay juventudes que ya han crecido con la ley de identidad de género, entonces pueden soñarse de tantísimas otras formas, culturalmente esas herramientas de las que hablabas antes también están ahí. No se las puede negar, se puede decretar que la E no se puede hablar en las escuelas, se puede decretar que tales planes, que la ESI, no sé, lo que sea, pero digo, que existamos ya es un aprendizaje pedagógico. Yo, en este edificio en el que vivo, la República Separatista de Niel, soy la SUSI, ¿entendés? Y ese es un trabajo diario, es un activismo diario, de cómo me paro frente a la otra persona, y así en cada una. Entonces, bienvenido, es necesario los proyectos para sostener estos trabajos, ¿no?, de diversidad y respeto a esa diversidad necesitamos estar, y sobre todo en las escuelas, pero ahí tenemos nuestros cuerpecitos. Si la batalla empieza a ser que nos lo saquen, nos los prohíben, ¿no? A mí me quedó estos días, después de este encuentro en el Centro Cultural Kirchner, de que Adorni creo que dijo que ahora viene como una batalla moral. A ver, chiquis, tomemos las veces que en las sociedades alguien desde el poder dijo que venía una batalla moral. ¿Qué implica? Que nos expliquen eso. Que nos expliquen de qué se trata finalmente esa limpieza de la patria que están queriendo hacer, ¿no? ¿A quiénes van a poner de enemigo? ¿Cuáles van a ser las herramientas? Hablamos de persecución, hablamos de censura, hablamos de prohibición. ¿De qué hablamos? Entonces digo, ese pensarnos es con una alerta. Ese pensarnos no tiene que ser con miedo, pero tiene que ser con alerta de entender que los fascismos son fascismos siempre. Se disfracen de los proyectos que se disfracen, y que las libertades son libertades por más que se las disfracen o se las quieran disfrazar de otras cosas, ¿no? Y que la libertad esa que una siente, por la que se mueve con orgullo siendo lo que es una libertad que tiene que salir a contagiarse, ¿no? Y que es algo también que la lleva una con la vida y que la defiende con la propia vida. Entonces, son todas preguntas que también son posibles cuando vos te sentís parte de una comunidad. Yo no quiero ni nunca pretendí representar a mi comunidad travesti trans, porque no estoy en condiciones de hacerlo. Me parece inclusive muy soberbio pararse desde ahí. Pero yo soy mi comunidad. Yo, cuando voy, soy mi comunidad. Mi comunidad me ha constituido por artista también. Quiero decir, no sé cómo sería ser travesti trans en Suiza, digo, acá en la Argentina, en la República Separatista de Lirier, acá se es de esta manera, ¿entendés? Pasando por las calles, por el pensamiento, renegociando cotidianamente con nuestros cuerpos, y desde el vendedor ambulante hasta el vecino y la vecina, que no sabe que una es Susy Shock y que me están haciendo notas en la radio, pero que tenemos también una posibilidad enorme cada vez que nos encontramos humanamente con alguien, ¿no? De despertarlo, de despertarnos a lo mejor que podemos ser. Hola, Susy, Carlos te habla. Hola, un gusto. Bien, te escuchaba ahí desde la República Separatista de Liniers, con baranda a la General Paz, seguramente. Escuchame una cosa. Seguramente. Es un buen mensaje el que envías, pero estamos en un tiempo no solo de odio, sino que tiene dos niveles de ese odio, y déjame la introducción para pedirte una reflexión.
Hay una parte de gente que cree que milita algo, en contra de algo porque le molesta algo, pero hay una gran cantidad de gente que cree una tendencia a la que le pagan por hacer eso. Es su trabajo. Es su trabajo. En una de esas, si vos mañana, lo que acabas de decir así, se te ocurriera reclamarle al ministro Cunio Libarona o a Manuel Adorni, con la notoriedad pública que tenés, por la frase de limpieza moral, o el otro por decir que la biología reconoce hombre y mujer y que el resto son interpretaciones personales, yo te puedo asegurar que en menos de 3 horas tenés 10.000 mensajes de odio a una persona que no le hizo mal a nadie. Y la segunda cuestión, para meterte en la reflexión y pedirte una opinión, es la siguiente. Hace muy poco tiempo que estos derechos positivos se ganaron en la Argentina. Yo puedo entender que un chico o una chica, un chique de 17, 18, 20 años, creo que estuvo siempre. Tienen 5 minutos, Susi, yo tengo 64. Viví todo el proceso de la dictadura y todo el proceso de la democracia. Y en tiempos históricos no abarca una generación, ni siquiera el matrimonio igualitario. El derecho a identidad de género tiene menos que... 11. Bueno. Ni siquiera terminó la secundaria. Empezó la primaria y está en el tercer o cuarto año de secundaria. Qué lindo. Eso fue sin pensar, me salió de corrido. Vamos a tener que trabajar. Primero entendiendo, me parece a mí, los dos niveles. Una cosa es el tipo que se opone porque es un facho, estoy de acuerdo con vos, y te dice una pelotudez, o porque tiene miedo, o porque tiene una tara no resuelta. También lo planteaste, que cada uno mire para adentro. Otros son cuando tenés 5.000 tipos a los que les pagan 2 millones de pesos por mes por llenar de mierda todas las redes sociales y la cabeza de la gente. Te escucho. Sí. Que lo complicado es cómo se ha diversificado esas batallas, ¿no? Lo complicado es que finalmente le demos esa entidad que la tiene, indudablemente. Digo, yo soy de las personas que no lee claramente nada de lo que se opina, que yo me encuentro con la gente en la calle, las redes son una cosa, la calle es otra, en serio. Lo que pasa es que si esta gente está ahí ejerciendo poder, de arriba hacia abajo, siempre se salpica el plan siniestro que se tiene, ¿no? Entonces, si es salirnos a odiarnos y a reventarnos unos contra las otras, va a terminar sucediendo eso, porque desde la grandes cargos están habilitando que eso vaya por ahí. Si vos generas un discurso donde, digo, aparte eso es historia, ¿no? Digo, el Papa de la conquista del continente tuvo que decretar que los indígenas no tenían alma. Entonces, así fue posible no solamente ir conquistando en nombre de una civilización, sino que no te afectara matar algo que no tiene alma, desterrar algo que no tiene alma, separarle niño a una madre porque no tienen alma, por ejemplo, ¿no? Y eso siempre, esa miradita cruel, terrible, digo, hablaste de la dictadura, deshumanizó ese ser que necesito focalizar como enemigo y destruir, porque entonces ahí está, eso lo hacen tres piolas, pero lo ejecutan 25 idiotas, ¿no? Esto es así, esos 25 idiotas son los que tienen que saber que esta traba no tiene alma, no tiene sentido de ser, que los del malón no tienen sentido de ser, sus enemigos son terroristas. Digo, y toda esa desacreditación del valor humano de quien tengo como contrincante o el poder elige como contrincante, siempre lo termina ejecutando. Por eso es importante hacer como una avanzada, seguir ganando la calle en eso, ¿no? Yo sé que suena naif, inclusive la otra vez me dijo una amiga, ¿vos te pensás que un Twitter de este tipo nos gana 27 mesas amorosas? Bueno, pero banquemos las 27 mesas amorosas que tenemos que seguir sosteniendo, porque también venimos de ahí. No, finalmente hemos dado luz a una sociedad. Yo tengo 55, yo fui niña en la dictadura, fui adolescente en el regreso de la democracia, y hay algo también de todo eso que no solamente me lo creí porque lo vi, sino porque lo sentí en el cuerpo ciudadano que empezamos a hacer cuando se habló de lo que no se podía hablar, cuando volvieron los que echaron, cuando
salimos corriendo con desesperación para ver que eso que es libertad finalmente nos lo merecíamos también en nuestro propio país, en nuestra propia vida. Y eso no nos lo contó nadie, eso lo vivimos y veníamos de una muy dura, ¿eh? Y tuvimos también otras batallas en el medio, que fueron los 90 y su impunidad. Y yo siempre pongo de ejemplo cómo ahí aparecen hijos e hijas y de repente en medio de ese proceso que fue los milicos sueltos, empezaron con esos scratches que fueron creativos, coloridos, con arte, con música, con murga, avisar vecina a vecino acá, a la vuelta, en la calle tal, vive Videla, y otra vez el arte ayudando a que la política, ¿no?, se desacomode un poco de verlo solamente de una forma esquemática todo y poder ir colaborando a los procesos de cambio de una sociedad. A ver, yo necesito, amigos, creer en esto, si no ya entrego todo, digo, ya está. No, está claro. Entreguemos la ley de identidad, pero entreguemos. Y yo, a mí, en nuestras casitas vienen las infancias trans, adolescencias trans, claro, que hablan de Loana y de Diana, y que sienten que eso que fue revolucionario, darles una entidad, les va a sobrevivir inclusive a cada una de estas personitas cuando crezcan, que ya se sueñan de otra manera. Primero porque se espejan. No se olviden que yo y mi generación y la generación anterior teníamos que hacer todo un trabajo para ver dónde están las otras personas travestis trans con los otros posibles destinos. Hoy estas generaciones jóvenes, inclusive todavía las que no salieron del closet, las que están ahí, la hija de Elon Musk, por ejemplo, que la estoy recordando mucho en las últimas semanas, que es trans y que no solamente renunció a su apellido, sino a la herencia, no quiso ser parte de eso. Digo, andá a saber cuánta gente está en esos territorios enemigos en este momento y necesita que aparezca una canción que hable de ellos y de ellas. Necesita que un deportista trans la pelee y diga, también existo. Necesita una filosofía travesti trans, necesita de esa canción travesti trans que le ilumine. Y también sabemos, por enorme experiencia, que la canciones travestis trans no solamente iluminan a las personas travestis trans, porque a nosotras nos sigue un montón de gente que siente que hay algo que estamos pudiendo discutir, que ya la heterosexualidad en general no discute para sí, no le interesa desacomodar. Y ahí aguante entonces los feminismos, aguante los trabas feminismos que vinieron a sacar toda esa modorra emocional, cultural, de la que padecimos personas, todas las personas, ¿no? Entonces después están los clichés de la discusión del feminismo, si el feminismo es la oposición al machismo, todas pavadas que se también popularizan. Cuando empezás a estudiar filosofía se habla de lo primero que hay que desconstruir, te dicen, son los lugares comunes. La política está llena de esos lugares comunes, que es donde vence, donde logra que ese vecino y esa vecina que yo quiero volverle a hablar esté llena de esos lugares comunes, ¿viste? Que me acerco y diga, y no, pero viste, a mí con el feminismo, ¿viste? Es como el machismo. No, señora, no es lo mismo. Y hay que volverlo a aplicar ese ADC como tantas otras cosas, esos lugares comunes, ¿no? Ay, a mí la política no me interesa. Son todos lugares comunes. Yo sé que la gente no quiere que le diga que está enclaustrada en algo, un lugar en el que la pusieron, ¿no? Pero hay que hacer ese ejercicio amoroso para darse cuenta que hay algo del orden de la independencia y de la libertad que no está sucediendo, ¿no? Y entonces dejar un poco las redes para encontrarse en acción poniendo el cuerpo también es una posibilidad de salvarse de ese otro lugar, enorme lugar común al que nos quieren llevar, porque finalmente estamos solo respondiendo lo que quieren que digamos. Y sí, yo la verdad que quiero sacar este disco, ¿viste? Yo estoy hace 2 años con un disco proponiendo una mirada donde estuvimos las travestis adentro del tango en el Río de la Plata, y esa es la agenda que yo quiero compartir sin escaparle nada de esto, pero necesito que hablar, meterme en una zona donde yo sé que ellos no están porque no tienen idea, ¿entendés? No tienen idea de la belleza. Belleza es que los pibes no pasen hambre, esa es la belleza. No estoy hablando de estéticas, ¿eh? Estoy hablando de eso. Y entonces yo necesito llevar a la gente que me sigue a esa zona de belleza, porque es una zona donde ellos no están. Susi, ¿cómo te va? Raúl te saluda. Hola, ¿cómo va, Raúl?
Hay una sociedad que, por lo menos en su mayoría, en su momento, aparentemente, aprobó, avaló la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género, aborto, etcétera. Pero esa misma sociedad, años después, termina votando una propuesta antiderechos y totalmente reaccionaria. ¿Cómo lo ves esto? ¿A la sociedad le interesan esos temas o le da lo mismo que haya una ley de identidad de género, que no la haya, que haya aborto, que no lo haya? Mira, me parece por ahí un poco como simplista suponer que hay una sociedad que claro. No quiere eso. Quiero decir, o sea, si vemos solamente los números de cuánto ganó, estamos hablando por lo menos de un electorado que no es un país. Seguro. Un electorado partido por la mitad. Ya eso habla mucho. Aún así, vuelvo a repetir, quienes votan no significa que son quienes viven en este país. Seguro. Porque hay mucha gente que no ha ido a votar por muchísimas razones, no solamente porque no le interese, sino porque no estaba, porque no podía, etcétera. Entonces, y después ni siquiera ese resultado termina siendo después el que va rigiendo, ¿no? Todos los meses de gobierno. Claro. Más allá de eso, yo no le escapo a la idea de que hay cosas que por ahí hay cosas que se hicieron mal, ¿no? La otra vez me preguntaban cuando con estos debates internos del peronismo, del gobierno que se fue, con respecto a si nos dieron bola más a las disidencias sexogenéricas y a los feminismos que... No, chicos, ustedes no hicieron justicia social, háganse cargo. No nos echen la culpa que nosotros estamos pensando la importancia de que no nos maten y de cómo nuestras crianzas crezcan en un mundo mejor. Porque eso también es justicia social. ¿Tá? Entonces digo, si ustedes no le dieron de comer a quienes le tenían que dar de comer, por el cual la gente puso esperanza y les votó, si ustedes no tuvieron la firmeza de ir por esa justicia social que implica un montón de discusiones sobre el poder y sobre los que tienen mucho y repartir a los que no tienen nada, no es un tema en el que hemos fracasado nosotras. ¿Tá? Y esos debates está bueno que los pongamos, porque las nuevas dirigencias que se proponen frente a esto que está acá, intentan que los pisos sean otros. Y los pisos están muy levantados en esta sociedad. Los pisos transfeministas están vivos. Son las cosas que no vamos a discutir. Pero aparte porque es imposible. Bueno, mira, yo veía la otra vez dos nenes jugando con una nena en una plaza. Y vos te das cuenta de los modos en los que fueron criados esos nenes y nenas, que ni siquiera han sido criados por personas trans y capaz que ni siquiera por gente que lee feminismo. Aparece el feminismo. El feminismo es un aire que viene a discutir otros modos de vínculos, ¿tá? No es solamente un ministerio de género y de mujer. No es solamente el INADI. Son importancias tener en el Estado estas patas que generen política a fondo de lo que es ese cuidado que pregona el feminismo. Pero el feminismo es un hecho cultural. Camila Sosa Villada en una nota dijo, capaz que fue la última revolución que conoció este mundo. Y esa revolución está intacta, está en esta charla que estamos teniendo, está en cómo se vinculan los tipos con las minas, está en cómo nos enamoramos, está en cómo cuidamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, está, nos atraviesa todo el tiempo. Y si esto es lo que está hoy en la mira, es porque es peligroso, porque pone en discusión, más allá de los ismos, pone en discusión qué es ser hombre y qué es mujer. ¿Y cuál es el rol que tenemos para cuidar este planeta, que bastante destruido lo tenemos, y qué sería finalmente poder lograr tener ese futuro como humanidad? Entonces son pisos que no negociamos, ojo con eso, y con distraernos de que porque está esto, que es lo peor que nos puede pasar en muchísimo tiempo, lo que viene va a tener que venir con una simpleza que no va a profundizar en esto, que ya es... Se cortó un poquito el audio. Susi, ¿nos escuchás? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Sí, ahí estoy. Para cerrar, te quiero llevar a tu nuevo álbum, que lo vas a presentar el 4 de octubre en ED Ateneo, si no estoy mal. Sí. Revuelo Sur. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Tangos, milongas y rioplateadas, dice el subtítulo. Las rioplateadas porque hay murga, porque hay candombe, porque hay valsecito criollo. La idea de una música preciosa que tenemos en los dos costados del río,
que es donde vivo, donde viví toda la vida. Yo, una hija de papá tucumano y de mamá tucumana y papá pampeano, que vivió, transita y ama esta ciudad, y me jode profundamente esta ciudad, y que todo eso tiene una energía, una atmósfera, una melancolía que una la arrastra vaya donde vaya. Y encontrarme que con letras donde resignificamos o intentamos hacer esta idea de que siempre estuvimos ahí, que las travestis trans estuvimos en el tango, que andás a ver si tantos hermosos poetas de tantas hermosas canciones y letras profundísimas que ha dado el tango no se hayan enamorado de alguna de nosotras y dedicado alguna de tantas bellezas que tiene esta canción, música, y que nosotros estábamos ahí. Dice el primer tema: si la Mireya era yo, ¿qué sucede con esta percanta? ¿Y qué sucede con vos, mi percal, mi varoncito de arrabal? Yo estaba ahí en el bulín y vos lloraste sobre mi falda. Vos jadeaste un tango en mi nalga antes que en el pentagrama. Lo sabés muy bien, no hay historia del tango en esta traba. Ese, que es la primera canción, es un poco la energía de todo el disco, con presencia traba, con el carrilche, que es el argot travesti, con amores que han grabado este disco, desde Mochi hasta Juli Lazo, a Yelen Becker, presencia de Morena García, de Fernando Noy, para mostrar 13 temas, son tres, yo siempre hago 13 temas en cada disco, contundentes, con una orquestación como las orquestas de tango antes, no saben los arreglos que tiene, y también tríos de guitarra a la vieja usanza, para los valsecitos criollos. Ahí les invito, vengan al ND, tenemos que llenarlo el 4 de octubre, viernes, y de entradas económicas, y con una apuesta también muy... Estamos apostando a toda una apuesta muy preciosa. Andy Ruiz es un joven muy talentoso, generalmente está trabajando en el Cervantes, en puestas muy importantes, y estás trabajando en la apuesta. Hizo toda la estética de la tapa del disco, de las fotos que están saliendo como difusión, y lo que van a ver ese 4 de octubre en el ND. Apuesta a mirarnos, a no correr también de agenda esto que nos constituye, nuestra cultura, somos eso. Liliana Herrero, que es alguien que tengo muy cerca, soy afortunada de tomar mate con Liliana Herrero, ella siempre habla de que podemos soñar un país con las canciones que hacemos, ¿no? Que lo podemos soñar. Están, capaz que este es un sueño, este tango, este disco de tango sin milonga, Revuelo Sur, sea la posibilidad de pensar también un país. Muchísimas gracias, Susi, por tu arte, por tu humanidad y por esta conversación. Gracias por los niveles de amorosidad y de profundidad en los que me han dejado estar y hemos compartido. Y saludo a toda la gente hermosa que está escuchando. Muchas gracias. Te vamos a despedir con un tema tuyo, con Revuelo Sur. Ahí está. Eso. Gracias. Abrazo.